Hola. Hace 3 años grabé unas charlas sobre la interpretación de la mecánica cuántica y al cabo de un tiempo grabé una tercera sobre computación cuántica. Y la verdad es que no quedó muy bien, pensé ya las repetirás, pero ha venido todo esto de la COVID, la cosa se ha liado y he pensado que la voy a grabar en plan casero para que si alguien tiene interés pues la pueda escuchar. El siglo XX ha sido testigo de 2 revoluciones sin precedentes en el campo de la ciencia y de la tecnología. Me refiero a la revolución cuántica, que durante sobre todo la primera mitad del siglo se desarrolló y revolucionó totalmente las ideas más básicas de la física y su aplicación a las ciencias de la naturaleza. Y en la segunda mitad del siglo, la informática ha sufrido un desarrollo impresionante que ha afectado a todos los campos de la vida cotidiana. Estas 2 revoluciones parece que en el siglo XXI se están fundiendo y están convergiendo en una cosa que llamamos... Se habla a veces de computación cuántica, sería más correcto hablar de información cuántica, porque en el fondo es sobre teoría de la información más allá de la aplicación computacional. La teoría cuántica durante el siglo XX se aplicaba fundamentalmente al estudio de la materia, a comprender las partículas, los campos que transfieren interacciones entre partículas y manipularlos y aprovecharlos. Y la teoría de la información pues, se aplicó a la informática y al desarrollo pues, de toda la computación, etc. Pues bien, ahora se está avanzando mucho en la aplicación de la teoría cuántica a la comprensión de la información. La información siempre necesita un soporte en el que guardarla y por lo tanto está íntimamente ligada a la física y las leyes de la física tienen mucho que decir al respecto. Y a su vez, la información está aportando una nueva luz para comprender ciertos conceptos de mecánica cuántica, algunos conceptos especialmente difíciles relacionados, por ejemplo, con el problema de la medida y ha permitido, pues, establecer, por ejemplo, pues la entropía, que está definida como, en cierto modo, como una falta de información de diferentes estados, y esto pues está también aportando una visión interesante que ayuda a comprender aspectos muy básicos de la física, de la mecánica cuántica. Os voy a poner aquí un ejemplo muy sencillo, un poco ingenuo, pero que da idea de por qué es importante esta idea de que la información es realmente algo físico. Es una magnitud física en el mismo nivel que la energía o la entropía, y de hecho muy íntimamente ligada con la entropía. La entropía se puede interpretar como una falta de información. Bueno, el problema que voy a comentar es el del diablillo de Maxwell. Un problema que ha dado mucho de qué hablar. Durante más de 80 años se ha discutido de si esto era una cuestión que contradecía o no el segundo principio de la termodinámica. Es una idea que se le ocurrió a Szilard en 1929 y consiste en lo siguiente. Imaginaros que tenemos aquí un gas a una temperatura T1 y otro gas, o el mismo, pero a una temperatura mayor T2. Transferir energía del frío al caliente es algo que no se puede hacer de manera cíclica sin consumir energía. Y esto es una consecuencia del segundo principio de la termodinámica. De hecho, esto es lo que hacen las neveras, ¿no? Sacar energía del interior y pasarla al exterior. Pero evidentemente requieren un consumo de energía eléctrica, tienen que estar conectadas a la red para que funcione. Pues bien, el diablillo, la idea esta consiste en lo siguiente. Vamos a suponer que estos 2 recipientes están separados por una puertecita pequeñita,
con muy poco rozamiento, un rozamiento despreciable, y hay aquí un pequeño diablillo, un enanito muy pequeño, que va observando las moléculas que le llegan, que llegan en dirección de la puerta. Aunque el gas de temperatura T1, el de la izquierda, esté más frío, en un gas siempre hay una distribución de velocidades. La velocidad promedio de las moléculas será más pequeña a la izquierda que a la derecha, pero hay de todo. De vez en cuando encontramos moléculas en la parte fría que se mueven muy rápido. Y entonces, si viene una molécula que se mueve muy rápido, le abre la puerta y la deja pasar. Y si no, la cierra. ¿Qué pasa? Que poco a poco las moléculas más rápidas van pasando a la 2 y entonces el gas T1 se enfría aún más y el caliente de temperatura T2 se calienta aún más. Y si la puerta tiene un rozamiento despreciable, pues no está consumiendo energía. Bien, ¿cómo se puede explicar esto? Pues hoy en día se acepta que la explicación más razonable se basa precisamente en la idea esta de que la información es una magnitud física. ¿Por qué? La explicación realmente viene de un principio establecido por Landauer en 1961, que establece la mínima energía que necesita cualquier operación computacional. Cualquier operación que efectúa un ordenador necesita un mínimo de energía. Y se dio cuenta, pudo demostrar que si la operación es irreversible, exige una disipación mínima de energía, una pérdida de energía y, por tanto, un aporte de energía mínimo. ¿Qué es una operación irreversible? Pues una operación que no se puede echar marcha atrás. Por ejemplo, si yo tengo una serie de bits en un ordenador, en la RAM, unos y ceros, y lo borro, lo pongo todo a cero, pues ya no puedo recuperar la información que pudieran contener esos bits. Y esto es una operación irreversible. Esa operación exige una disipación de energía. ¿Y qué tiene que ver con el diablillo? Pues para que el diablillo trabaje de una manera cíclica, cada vez que ve una molécula que se mueve rápido y la deja pasar, tendría que borrar de su memoria esa información para ponerse en las condiciones de partida. Y el borrar esa información de un cerebro o de un ordenador implica disipación de energía, requiere consumo de energía. Y por tanto, no es cierto que ese diablillo pudiera estar dejando pasar a estas moléculas y volviendo a su estado de partida sin consumir energía. No hay violación del segundo principio de la termodinámica. Curiosamente, en el año 2010 se hizo lo que se considera pues una experimentación, se llevó a la práctica algo muy relacionado con esta idea del diablillo de Maxwell. Y la idea es que se consiguió que una molécula fuera, es como si fuera subiendo una especie de peldaños hasta zonas de energía más alta. En realidad no eran peldaños, sino zonas con diferente campo, un campo que implicaba que avanzar por esa zona requería energía. Pero las moléculas se mueven, debido al movimiento browniano, a las colisiones contra las moléculas, se mueven de una forma más o menos aleatoria. Y lo que hacían en el experimento este de Toyabe es, cuando la molécula en un movimiento browniano saltaba a una zona de campo un poco superior, le ponía una barrera para que no pudiera volver para atrás, y así, con una cámara de vídeo muy sensible, iba viendo lo que hacía la molécula, y era una molécula relativamente grande, y podía irle haciendo subir a partes de energía más elevada, sencillamente poniéndole barreras cada vez que había pegado un saltito. Bueno, se considera que esto es una idea bastante paralela a la del diablillo de Maxwell, y efectivamente se ha efectuado, ha funcionado, pero evidentemente pues la cámara de vídeo, el observador, están almacenando información
que si la borráramos requerirían una energía y por tanto no habría ninguna violación del principio de la termodinámica. Pues bien, esto es un ejemplo más de que la computación es, los procesos computacionales son procesos físicos. Y la teoría de la computabilidad y de la complejidad computacional no es una teoría abstracta que se pueda desarrollar con argumentos puramente matemáticos o estrictamente de leyes computacionales. Hay que tener en cuenta las limitaciones que impone la física y en particular la mecánica cuántica. Bueno, y ya he comentado que a su vez pues la teoría de la información ha permitido racionalizar la idea de, por ejemplo, de entropía de un estado cuántico, que es diferente, por ejemplo, en un estado puro que en un estado mezcla. Y los que sepan un poco de cuántica sabrán de qué estoy hablando, pero bueno, aquí no voy a entrar. Bien, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis para introducir una pequeña aplicación que es muy fácil de entender de estas ideas de la información cuántica. Y este paréntesis va a ser comentar algunas cosas sobre criptografía, sobre sistemas que se utilizan actualmente para encriptar información, evitar que esa información pueda ser conocida por terceras personas. Uno de los sistemas que se utiliza mucho se llama el sistema de clave pública RSA, que consiste en lo siguiente. Tenemos dos personas, Alice y Bob, que quieren transmitirse información de manera segura, de forma que no se pueda interceptar y violar por una tercera persona. En concreto, Alice quiere enviar un mensaje a Bob y Bob lo que hace es lo siguiente. Coge dos números P y Q, dos números grandes, dos números enteros, los multiplica y obtiene el producto. Podrían ser dos números primos, por ejemplo. El producto se lo transmite a Alice y no le importa que esa transmisión sea interceptada. Él le envía el producto, pero no los factores. Entonces, este método lo que permite es codificar, le permite a Alice codificar su mensaje de manera que solo el que conozca P y Q lo podrá descifrar. Y por tanto, si hay espías que han captado el valor de N o el valor o el mensaje codificado, si no conocen P y Q, pues no lo pueden descifrar. Y por tanto, el único que lo puede descifrar es Bob. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurriría si Eva, un tercer personaje, es capaz de encontrar los dos factores que multiplicados dan N? Pues evidentemente lo podría descifrar. ¿Qué ocurre? Que si estas cifras son muy grandes, este problema se considera imposible de resolver. Diréis, bueno, si yo te doy el número 15, pues hombre, encontrar los factores 5 y 3 tampoco es tan complicado. Multiplicar es muy sencillo, pero encontrar los factores, si solo conozco el producto, es algo que tiene una complejidad, un coste computacional que aumenta exponencialmente con el número de dígitos. Y como todo lo que aumenta exponencialmente, pues las cifras se disparan cuando el dígito es muy grande. Hoy en día se utilizan claves de entre 300 y 600 dígitos decimales. Y para una clave de 600 dígitos se puede calcular el tiempo que se requeriría para encontrar los dos factores y salen cifras que para los ordenadores más potentes del planeta superan con mucho la edad del universo. Y esto se considera, por tanto, un problema imposible de resolver. Ahora, en fin, la tecnología avanza muy rápido y de hecho claves de 300 cifras pues, se consideraban inviolables hace años y ahora empieza a sospecharse que igual en un futuro próximo dejan de serlo.
Lo busqué hace poco y el año pasado se consiguió craquear, es decir, hallar los factores de una clave, de un producto que tenía unos 240 dígitos decimales, ¿eh? Eran casi 800 bits, que traducido a cifras decimales, pues sería una cifra de 240 cifras, ¿eh? Un número de 240 cifras que, en fin, se empieza a acercar a los 300. O sea que bueno, las claves más antiguas, que eran de ese tamaño más o menos, quién sabe si en un futuro próximo se puedan craquear. Y tal como avanza la tecnología, pues esto podría ocurrir con claves incluso mayores. Bien, vamos a comentar otro sistema de encriptación y luego lo conectaremos con la información cuántica. Es el sistema de clave secreta. Yo tengo un mensaje que lo puedo codificar, ¿eh? Por ejemplo, puedo transformarlo en una serie. Bueno, primero lo transformo de letras a números, ¿eh? Puedo decir, pues, por ejemplo, número las letras del alfabeto. El 1 sería la A, el 2 la B, el 27 la Z, y luego podría seguir el 28 otra vez la A, etc. ¿Eh? Y así tengo una colección de números que representan, si tengo esta equivalencia, puedo saber qué letras son y por tanto puedo leer el mensaje. Ahora bien, si yo a cada uno de estos números M1 a MN le añado un número aleatorio K1 hasta KN, entonces el mensaje es indescifrable, evidentemente, a no ser que conozca la colección de Ks. ¿Cómo podemos entonces cifrar el mensaje? Pues, por ejemplo, Alice y Bob podrían tener pues una serie de libros de claves, ¿eh? Libros con claves aleatorias, K1, KN, ¿eh? Una clave bien larga en cada página. Y entonces Alice codifica sumando a cada M una K y transforma el mensaje en una versión encriptada que solo Bob, que conocería las Ks, es capaz de descifrar. Y así, cada vez que contactan, pues cogen una página del libro y dicen, pues mira, vamos a usar la clave de la página 27. Y no hay ningún problema, la información no se puede descifrar y el sistema realmente es seguro si cada clave se usa una sola vez y en realidad tendría que ser una clave tan larga como el mensaje, ¿eh? Para tener una seguridad total. Bueno, esto es un sistema que tiene sus inconvenientes, ¿eh? Porque claro, tienen que compartir esas claves, las claves no se pueden repetir, si se nos acaba el libro o el mensaje es muy largo y necesitamos una clave nueva, pues tenemos que transferirnos la clave. Si estamos en puntos muy alejados del planeta, pues transferirse una clave plantea los mismos problemas que transferir un mensaje, de que esa clave pueda ser interceptada. En fin, aún así es un método que se utiliza. Por ejemplo, hasta hace poco en los bancos para hacer operaciones nos solían dar una tarjeta con una serie de claves y cuando queríamos hacer una transferencia, por ejemplo, nos decían, a ver, introduce la posición tal de la tarjeta de claves. Esa tarjeta solo tenía el banco y nosotros, eso permitía codificar información, ¿eh? Hoy en día se está aparcando este sistema porque es más cómodo pues, utilizar el móvil con una clave que se utiliza una sola vez y entonces nos ahorramos andar con esa tarjeta que la podríamos perder, nos la podrían espiar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la computación cuántica? Pues por un lado, volviendo al sistema de encriptación RSA, que se basaba en la dificultad de hallar dos factores de un número muy grande, resulta que, que los algoritmos que actualmente se conocen y que se pueden implementar en los ordenadores actuales tienen una complejidad que ya he dicho que aumentaba exponencialmente. En concreto, aumenta como 2 elevado al número de dígitos del producto. El tiempo de cálculo requerido aumenta de esta forma. En cambio, se ha desarrollado un algoritmo basado
en computación cuántica, que comentaremos más adelante, que permitiría resolver este problema con un coste que aumenta como el cuadrado del número de dígitos, no como 2 elevado al número de dígitos. Es un aumento que se llama tipo polinómico. Pues bien, la diferencia entre una cosa y otra es brutal. Os pongo un ejemplo. Si hablamos de cifras de 400 dígitos, 400 al cuadrado es 1 y pico por 10 elevado a 5. Es del orden de un dígito decimal de 5 cifras. 2 elevado a 400 es del orden de 10 elevado a 120. Una cifra de 120 dígitos. Para que os hagáis una idea, porque estas cifras son difíciles de imaginar, de concebir. La edad del universo es 4 por 10 a la 17 segundos. Un 4 y 17 ceros detrás es la edad del universo expresada en segundos. Y aquí hablamos de cifras de 120, 10 elevado a 120, brutalmente mayores. O sea que la diferencia entre algo que aumenta como n2 o algo que aumenta como 2 elevado a n, cuando n es grande, es una diferencia abismal. Por tanto, hoy en día se sabe que si se consigue llevar a la práctica estas ideas, que están perfectamente demostradas teóricamente y en la práctica con cifras pequeñas, si se consigue extender a cifras mucho mayores, un ordenador basado en estas ideas cuánticas que comentaremos y usando estos algoritmos permitiría craquear una cantidad ingente de información actualmente codificada. Por otra parte, hemos hablado del sistema de clave secreta que plantea la dificultad de transmitir claves de manera segura entre dos puntos alejados. Pues bien, la mecánica cuántica también proporciona un sistema que en principio sería absolutamente seguro, en ausencia de errores experimentales y tal, permite en principio transmitir esa información de forma absolutamente segura. Ahora veremos a qué nos referimos, porque vamos a empezar por discutir este segundo aspecto, que es el más sencillo. Vamos a hablar de un sistema de distribución de claves propuesto en el año 84, que se puede hacer con distintos tipos de partículas cuánticas, con electrones, con fotones. Aquí lo voy a comentar en su versión con electrones, que es algo que al menos el mundo de la aplicación a la química y a la física molecular es más familiar. Vamos a suponer que tenemos de nuevo a Alice y Bob que se quieren transmitir esta clave y lo van a hacer utilizando electrones que envía Alice a Bob. Con el siguiente convenio. Alice, por ejemplo, coge un electrón y antes de enviarlo mide su spin. Ya hemos comentado otras veces que los electrones son unas partículas que, además de tener una carga negativa, pues son como imanes diminutos y la dirección del imán, la dirección del momento magnético, que es lo que define matemáticamente la potencia del imán, pues puede estar, por ejemplo, si medimos en un eje vertical, puede estar apuntando hacia arriba o hacia abajo. Coge cada electrón, mide en qué dirección apunta su spin, se la anota y se lo envía a Bob. Y Bob hace lo mismo, también mide la dirección del spin. Pero ambos pueden medir la dirección en un eje vertical, como en este primer caso, o en un eje horizontal, como en este segundo caso. Y se van enviando electrones y en cada caso seleccionan aleatoriamente el sistema de medida. El sistema de medida, para los que conozcan un poco, no es más que un aparato, un dispositivo de Stern-Gerlach que desvía las partículas con spin hacia arriba o hacia abajo en direcciones diferentes, y esto permite filtrar a las que tienen un determinado spin, por ejemplo. Bueno, pues,
¿Qué ocurre si Alice ha dispuesto este dispositivo en el eje vertical de forma que está midiendo pues, la componente vertical, podría ser la componente Z, de este momento magnético, de este spin? Si Bob da la casualidad de que también ha elegido el eje vertical, entonces, pues, si ella ha detectado dirección hacia arriba, Bob detectará también dirección hacia arriba. Pueden convenir que dirección hacia arriba representa un 0 y dirección hacia abajo representa un 1. Y de esta forma, pues, si Alice le envía un 0, Bob puede leer esa información. Si Alice enviara un 1, lo mismo, Bob detectaría un 1 y recibiría esa información. Y esto pues, se puede demostrar teóricamente que ocurre en el 100% de los casos. No hay posibilidad de error. Y si ambos eligen poner sus dispositivos en dirección horizontal, pues lo mismo. Podrían convenir que dirección hacia la derecha representa 0 y hacia la izquierda representa 1. Y entonces, si ambos eligen el mismo eje, Alice puede ir transmitiendo esos datos 0 y 1 a Bob. Ahora, como ellos seleccionan aleatoriamente la orientación de sus aparatos de medida, en la mitad de los casos pues no van a coincidir esas elecciones. Por ejemplo, puede ocurrir que Alice elija dirección vertical y Bob dirección horizontal. Entonces, Alice, por ejemplo, en este caso tendría a su electrón apuntando para arriba. ¿Y qué detectaría Bob? Pues bien, es bien conocido en mecánica cuántica que un estado con spin para arriba es una superposición de estados con spin a la derecha y spin a la izquierda. Una suma, matemáticamente estas superposiciones se expresan como suma de dos funciones de onda o dos vectores de estado. Esto es un detalle que es irrelevante. La cuestión, de hecho, es muy parecida a lo que ocurría en el experimento que comentábamos en la primera charla, en la que enviábamos partículas a una barrera en la que había un 50% de probabilidad de atravesarla y un 50% de rebotar. Si nosotros no sabemos por dónde van las partículas, resulta que esas partículas están en un estado de superposición del camino de la izquierda y el camino de la derecha, y eso se reflejaba en unas interferencias en la pantalla a la que acaban llegando. En cambio, cuando poníamos detectores para saber por dónde iba cada partícula, entonces cada partícula tenía una trayectoria bien definida. Su estado ya no era esta cosa rara de un estado de superposición de dos trayectorias, no, cada partícula o va por un lado o va por otro. Su comportamiento entonces es puramente clásico, no aparecen interferencias y no se observan estos patrones de rayas tan curiosos. Bueno, del mismo modo que en aquel experimento los detectores podían encontrar a la partícula por el camino de la derecha o por el camino de la izquierda con igual probabilidad, con 50% de probabilidad, cuando para una partícula con el spin hacia arriba enviada por Alice, Bob mide en el eje horizontal, puede encontrar dirección hacia la derecha o dirección a la izquierda con igual probabilidad. Y por tanto, la información que transportaba el spin de esa partícula, en este caso un 0, se pierde. Si Bob tiene igual de probabilidad de encontrar el 0 que el 1, quiere decir que esa información ha desaparecido. Es decir, cuando los dos ejes no coinciden, el envío de partículas no sirve para nada. Y esas partículas, pues hay que descartarlas. Bien. Evidentemente, lo mismo ocurrirá si las direcciones son otras. O sea, si, por ejemplo, la elección de Alice es vertical y el resultado que obtiene es spin para abajo, de nuevo, esto es una superposición de spin a la derecha y spin a la izquierda.
hay un detalle técnico, en este caso matemáticamente aparece un signo menos en vez de un signo más, pero lo importante es que sigue habiendo un 50% de probabilidad para cada resultado y por tanto se sigue perdiendo la información. Y si Alex escoge eje horizontal, tanto si encuentra spin para la derecha como si encuentra spin para la izquierda, estos estados son superposiciones de spin para arriba y spin para abajo, y si Bob había escogido el eje vertical en lugar del horizontal, la información de nuevo se ha perdido. Bueno, pues estas partículas son inútiles. ¿Qué hacen entonces Alice y Bob? Se envían muchas partículas, y en todas detectan en un eje horizontal o vertical aleatoriamente el spin. Y se van anotando el resultado. Spin para arriba, spin para abajo, spin para la derecha, spin para la izquierda. Después cogen el teléfono y se comunican la dirección que han escogido para cada partícula. Por ejemplo, para la partícula 1, Alice le dice, pues yo cogí eje vertical. Y Bob, ah, pues mira, yo también. En este caso hemos coincidido. Perfecto, esta partícula puede servir para transmitir información. La segunda, Alice, horizontal. Bob, vertical. Este caso no nos sirve. Descartado. Como en la mitad de los casos, por probabilidades, van a coincidir los ejes y en la mitad no, la mitad de los casos han de rechazarse. En este caso, los que están en blanco serían casos en los que no hay coincidencia de ejes y, por tanto, esas partículas no han servido para nada. De los casos coloreados, que son aquellos en los que ha habido coincidencia de los ejes, cogen la mitad aleatoriamente. Aquí he puesto, por ejemplo, pues el caso 3, el 7 y el 11. Y en esos casos se indican por teléfono, se transmiten lo que ha obtenido cada uno. Por ejemplo, Alice le dice, yo había medido el spin y me había salido para la izquierda. Y Bob dice, ah, pues yo también, perfecto, concordancia perfecta. En el 7, para la derecha, Bob, pues mira, yo también. Y así muchos casos. Cuando encuentran perfecta concordancia en muchísimos casos, eso es la prueba de que las partículas no han sido interceptadas, porque han escogido al azar un montón y siempre hay correspondencia. Y como veremos en la transparencia siguiente, la mecánica cuántica, como una de las cosas curiosas que implica, que es que la medida altera el estado del sistema, esa alteración se manifestaría, como veremos, en que no hay una concordancia perfecta de las direcciones del spin en estos casos, en los casos en que han elegido el mismo eje. Y eso sería la clave para detectar que alguien ha estado espiándolos y, por tanto, que todo lo que han hecho no sirve para nada. Tendrían que empezar de nuevo, así hasta que el espía se aburra y ellos comprueben que el envío de partículas ha sido limpio. Bueno, si los casos en rosa han concordado, pueden escoger los casos en verde, que serían aquellos en los que, habiendo coincidencia de ejes, no se han comunicado nada, no se han comunicado por teléfono dónde está en qué dirección apunta cada partícula. Esos casos les permitirían compartir una colección de bits. Por ejemplo, en el primero, si los dos apuntaban para arriba, representaba un 1, en este caso un 0, perdón, en este caso representaría un 1, en este caso los dos a la izquierda de nuevo es un 1. Todos esos bits, ceros y unos, solo ellos dos los conocerían. Tendrían la seguridad de que es una clave compartida, transmitida de manera segura, que permitiría codificar un mensaje o utilizarla como criterio para escoger la página de un libro de claves, o incluso directamente, si Alice le dice, pues reordena los bits de la forma que te voy a decir, primero el 5, luego el 1, luego el 9, luego tal, 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 y así le podría transmitir un mensaje, pero como nadie más que ellos conoce el valor de cada bit, solo ellos tendrían
acceso a ese mensaje. Bien, ¿y cómo están tan seguros de que no ha habido un espía? Pues vamos a suponer que lo hay. Vamos a suponer que aparece en escena Eva y Eva es capaz de captar las partículas que envía Alice antes de que lleguen a Boba. Evidentemente, Eva tampoco sabe en qué eje ha medido Alice, ¿eh? Porque esta información se la transmiten por teléfono al final de todo el experimento. Durante el experimento, durante el envío de partículas, es una información que solo Alice la sabe. ¿Qué ocurre con Eva? Pues lo mismo que ocurría con Bob, que la mitad de las veces, la mitad de las partículas encontrará, escogerá el eje adecuado y en la otra mitad no. Si, por ejemplo, Alice había escogido el eje horizontal, Bob también y Eva también. Eva encontrará efectivamente dirección hacia la izquierda y transmite la partícula a Bob exactamente así y Bob no se entera de que Eva está entre medio. Pero, claro, Eva fallará en la mitad de las ocasiones. Por ejemplo, si Alice escoge el eje horizontal y Eva el vertical, Eva puede encontrar tanto partícula para arriba como partícula para abajo. Aquí he escogido, por ejemplo, dos casos en los que Alice había enviado una partícula con el spin hacia la derecha, Eva mide en el eje vertical y encuentra el spin para abajo. También lo podía haber encontrado para arriba. ¿Qué ocurre? Pues que ella enviará la partícula con el spin para abajo y cuando Bob la reciba, Bob va a tener la misma probabilidad de encontrar spin para la derecha como spin para la izquierda. Recordemos que en estos casos Alice y Bob trabajaban en el mismo eje. Es Eva la que no lo ha acertado. Y entonces envía un spin que a Bob le puede resultar, cuando mide en el horizontal, puede obtener un valor tanto para la derecha como para la izquierda. Con lo cual, en la mitad de estos casos, el resultado obtenido por Bob no será coincidente con el que tendría que haber obtenido si no hubiera aparecido Eva en escena. Y esto les da la clave de que ha habido un espía. Esto, cuando se comunican los resultados de los spins y ven que, por ejemplo, en el caso 11, Alice transmitió spin para la derecha y Bob, que ha medido en el mismo eje, ha encontrado spin para la izquierda, esto les dice que ha habido alguien entre medio interceptando la información y que, por tanto, todos esos experimentos con partículas no han servido para nada. Tienen que empezar otra vez y así ir probando hasta que en algún momento pues Eva se irá a comer o a dormir y entonces encontrarán una transmisión limpia y podrán utilizar la información para compartir la clave. Si la transmisión es limpia, pues los casos que no ha habido comunicación telefónica, que eran los que estaban en verde, les permiten tener una clave compartida por ambos de manera segura. Este sistema de compartir claves es algo que se ha llevado a la práctica hace tiempo. Los suizos fueron los primeros en implementarlo y en montar una empresa que lo instalaba sobre todo para bancos. Los suizos, por una parte, el negocio de la banca es un negocio muy importante para el país y el secreto bancario es algo que siempre lo han tenido como sagrado. Y por otra parte, el tamaño del país permite conectar oficinas con este sistema de forma práctica, porque uno de los problemas que presenta este sistema es que mantener el estado de spin de las partículas durante trayectos muy largos, evitando pues interferencias y ruido exterior y tal que podrían afectar a este estado, es algo que se puede hacer a distancias del orden del centenar de kilómetros, pero pues no distancias como para conectar una costa de Estados Unidos con la otra. O sea que para un país pequeño como Suiza, pues esto resulta práctico. Cada vez se avanza más en conseguir transmitir partículas de forma
segura en distancias cada vez mayores. Normalmente no se hace con electrones, se hace con fotones y fibras ópticas, pero la idea es totalmente similar, es lo mismo. Bueno, esto que no es propiamente computación cuántica, sino más bien una aplicación de la información cuántica, de cómo la información almacenada en el spin de una partícula, pues tiene unas propiedades peculiares que puede tener aplicaciones muy interesantes. Esto nos va a servir un poco de base para introducir algunos conceptos básicos en computación cuántica. Un concepto básico cuando se habla de computación cuántica o de forma más general de información cuántica es el de bit cuántico o qubit. Todo el mundo sabe lo que es un bit clásico. Es cualquier cosa que puede estar en dos estados bien diferenciados. Por ejemplo, podría ser una bombilla que podemos tener apagada o encendida y podríamos convenir que apagada represente un 0 y encendida un 1, o apagada cierto y encendida falso, cualquier pareja de datos. Los ordenadores cuánticos utilizan también bits, pero los dos estados que representan, por ejemplo, el 0 y el 1, no son los únicos estados de un bit cuántico. Por ejemplo, si adoptamos el spin de un electrón para almacenar un bit y convenimos en que si el spin apunta hacia el eje Z positivo representa un 1 y hacia abajo representa un 0, o al revés en este caso. Ya hemos visto que el electrón también puede tener el spin en dirección horizontal y este estado es una superposición del 0 y el 1. Con lo cual, si un bit clásico solo puede estar en dos estados, un bit cuántico puede estar en esos dos y en cualquier superposición de ellos, como puede ser la suma, la diferencia o, de manera más general, un número complejo por uno de los estados más otro número complejo por el otro. Los números complejos forman un continuo y, por tanto, hay infinitos posibles estados para un solo bit cuántico. N bits pueden estar, N bits clásicos. Cuando hablo de bits clásicos me refiero a los que utilizan los ordenadores actuales, los que se comercializan actualmente. Pues si hay N, pueden estar en 2 elevado a N estados. Es evidente que un solo bit puede estar en 2, pero si añadimos un segundo bit, cada estado del primero podrá ir acompañado por los dos estados del segundo, por tanto salen 4, si un tercer bit daría lugar a 8 estados y así, pues por ejemplo, un byte, que son 8 bits, permite guardar 2 elevado a 8 datos, porque puede estar en 2 elevado a 8 estados diferentes. Por ejemplo, el sistema ASCII de representación de caracteres, pues permite almacenar las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto inglés, más los números como carácter, más los signos de puntuación, determinados signos matemáticos, etc., en un byte. En realidad, bueno, se utilizan 7 de los 8 bits porque el octavo se utiliza como bit de control para posibles detecciones de errores y tal. En el caso de los qubits, pues un qubit, o sea, 8 qubits podrán estar en esos mismos 8 estados, por ejemplo, este de aquí, en el código ASCII representa la mayúscula, este de aquí representa la B mayúscula. Pues el bit cuántico podría estar en infinitas superposiciones de esos 2 elevado a 8 estados, o sea, podría representar una A superpuesta con una B y con cualquier otro carácter. Estados de superposición que en clásica son imposibles. Evidentemente, para especificar un estado de un byte, pues hace falta dar el estado de cada uno de los 8 bits que lo forman. Y si son N, pues lo mismo. Para representar un estado de un estado de 8 o en general n bits cuánticos, pues habría que dar todos estos coeficientes de
las posibles superposiciones de los 2 elevado a n estados que existirían en el caso clásico. Por ejemplo, si tenemos 100 bits cuánticos, pues como tenemos 2 elevado a 100 posibles estados, habrá que dar los números complejos de cada uno de ellos para especificar un único estado cuántico de la manera clásica, ¿eh?, en un ordenador clásico. Y 2 elevado a 100 son 10 elevado a 30 números complejos. Os pongo un ejemplo de nuevo para que veáis el volumen de información que eso supone. Se estima que toda la información que tiene almacenado Google, Facebook, Microsoft, Amazon, las grandes tecnológicas, que es una cantidad brutal, empezando por Google, es del orden de los petabytes. Petabytes son 10 elevado a 15 bytes. Aquí hablamos de 10 elevado a 30. El número de dígitos aquí es el doble. Y además, no son bytes, sino números complejos, que cada número complejo necesita unos cuantos bytes para poderse almacenar con cierta precisión. Pues bien, esto indica que el caso más general de estos estados, pues no hay quien lo represente con la tecnología actual, y sin embargo, pues para al menos algunos de estos estados, pues existen formas de preparar un ordenador cuántico en estos estados, a base de hacer transformaciones a partir de un estado de partida más sencillo, etc. Cuando hacemos un cálculo en un ordenador estándar, vamos a poner un ordenador que no trabaja en paralelo, un solo core, un solo procesador, partimos de un único conjunto de datos y efectuamos una serie de operaciones para obtener los correspondientes resultados. Como el ordenador cuántico puede trabajar con superposiciones de varios conjuntos de datos, podemos hacer evolucionar, podemos calcular con todos esos conjuntos en paralelo. Por ejemplo, si hay una variable que en un ordenador clásico pues toma el valor, toma la letra A, B o C, pues le tendríamos que dar uno de esos valores. Pero un ordenador cuántico podría partir de un estado que sea superposición de A, B, C y, por tanto, trabajar con diferentes datos a la vez. Esto es lo que se conoce como paralelismo cuántico y es algo imposible de realizar en los ordenadores actuales. También hay que decir que esto no es la panacea, como aparenta a primera vista, porque de estas superposiciones, si luego queremos extraer una información concreta sobre alguno de los conjuntos de datos o sobre varios, realmente hace falta unas dosis de ingenio para encontrar maneras de hacerlo y no siempre se conoce la manera. Más cosas. Los bits clásicos siempre están no correlacionados entre sí. O sea, yo lo que hago con un bit, pues en principio actúo, opero individualmente con los bits, y lo que le haga a uno no afecta en principio a lo que haga a los demás. En cambio, los bits cuánticos pueden estar en estados entrelazados, que, como comentaremos enseguida, implican que acciones sobre un qubit afecten a otros qubits, de una manera, de nuevo, muy diferente de lo que se puede hacer con un ordenador actual. La miniaturización progresiva de la informática ha seguido una ley empírica, que se conoce como ley de Moore, que curiosamente se ha mantenido bastante fielmente durante todo el desarrollo de la informática. Moore observó que cada 2 años, más o menos, se duplicaba el número de transistores que se pueden integrar en un circuito, y hasta ahora pues se ha mantenido bastante. Se ha hecho famoso con una ley muy simple, que es esta. Es evidente que esto va a tener un límite, porque cuando llegamos a un límite de miniaturización en el que los fenómenos cuánticos empiezan a ser decisivos, pues aparecen problemas como la incertidumbre de Heisenberg,
Aparecen fluctuaciones en los estados que podrían ser origen de errores y podrían hacer que el sistema actual de ordenadores empezara a fallar y, por tanto, la miniaturización encontrara un límite. Probablemente este límite se va a alcanzar enseguida, al ritmo que vamos. En cambio, en un ordenador cuántico, la miniaturización no es un problema, sino al revés. El objetivo es trabajar con la máxima miniaturización para que los efectos cuánticos sean relevantes, ¿eh? Porque los efectos cuánticos aquí no van a ser un obstáculo, sino una oportunidad para conseguir nuevos algoritmos, ¿eh? Para efectuar cálculos que en un ordenador actual no se podrían llevar a cabo. Y un último detalle, los ciertos algoritmos requieren generar números aleatorios y los ordenadores actuales tienen rutinas, funciones para generar números aleatorios, pero nunca son exactamente aleatorios. Se les suele llamar pseudo aleatorios porque, en fin, hay que partir de una semilla, a partir de ahí se genera el número, tal, pero no son auténticamente aleatorios como lo serían los números que puede generar un ordenador cuántico basándose en la incertidumbre cuántica. La incertidumbre cuántica implica una total aleatoriedad. Cuando decimos una partícula, cuando hablamos de la partícula que atraviesa una barrera de potencial y decíamos, pues tiene un 50% de probabilidad de pasar y un 50% de rebotar. En un fenómeno, en un experimento individual, esto es un suceso totalmente aleatorio, totalmente impredecible. Y por tanto se puede utilizar para generar números aleatorios. Aquí he puesto un ejemplo de una página que va generándolos continuamente por este sistema cuántico, y se pueden sacar de ahí para cualquier aplicación. Bien, pues vamos a introducir un poquito cómo surge esto de la computación cuántica. Las ideas, al menos desde el punto de vista teórico, empezaron a desarrollarse en los años 80. Benioff planteó cómo sería una máquina de Turing, un poco la idea central de la informática actual, pero utilizando bits cuánticos en lugar de bits normales, clásicos. Y utilizando puertas reversibles, que son un poco distintas de las que utilizan los ordenadores actuales, como comentaremos enseguida. Y poco después, Feynman ya se dio cuenta de que un ordenador cuántico, o sea, un sistema con bits cuánticos, permitiría simular sistemas cuánticos reales de una manera exponencialmente más eficaz, más rápida que los ordenadores actuales. Simular un sistema cuántico, en general, si el sistema es medianamente complejo, es una cosa muy complicada en informática. Los cálculos de química cuántica, de moléculas un poco grandes, pues implican unos tiempos de cálculo, un coste computacional tremendo. Pues la idea es esta, que con un sistema cuántico basado en qubits se podría simular y, por tanto, obtener propiedades, evoluciones de sistemas, de otros sistemas cuánticos de una forma mucho más eficiente. Estas ideas en los años, en el siglo XXI, se han empezado a concretar, por ejemplo, en este trabajo de Barreiro y Lanyon, se empezó a definir cómo sería un simulador cuántico universal, es decir, un ordenador que permitiera simular pues hamiltonianos, o sea, la evolución de otros sistemas, y es una cosa que se ha llevado a la práctica, y en el campo de la computación cuántica pues es de las cosas que parece que va a tener una aplicación más inmediata. Pero volviendo a lo que es puramente cálculo, algoritmos para resolver matemáticamente problemas concretos, el primero que se planteó es del año 85, lo planteó Deutsch, y lo comentaremos más adelante con detalle, porque no es difícil de comprender.
Y realmente planteó un ejemplo de un problema que tenía una complejidad que crecía con el número de datos de manera exponencial con los algoritmos clásicos y sin embargo de forma polinómica con un algoritmo basado en el algoritmo que él propuso, basado en qubits, ¿eh? Bueno, este ejemplo fue bastante académico, ¿eh? No es que tuviera, no creo que se conozca mucha aplicación actualmente, pero poco a poco surgieron nuevas ideas, nuevos problemas que con algoritmos basados en qubits admitían soluciones mucho más eficientes que las que se conocen actualmente. En concreto, por ejemplo, la transformada rápida de Fourier discreta, ¿eh? Permitía, con un algoritmo de estos, efectuarse con tiempos proporcionales al cuadrado del número de datos, de puntos, cuando los algoritmos actuales aumentan como la exponencial 2 elevado al número de puntos, y esto es una diferencia tremenda, como hemos comentado. Y poco después, Shor, partiendo un poco de estas ideas, descubrió un algoritmo que permitía descomponer un producto de dos cifras en sus factores primos. Evidentemente, esto hizo saltar todas las alarmas de los políticos, militares, en fin, fue una auténtica revolución porque el sistema que hemos comentado antes para encriptar información basándose en la dificultad de ese problema de hallar los factores de un número muy largo, pues en principio quedó demostrado teóricamente que se podría craquear estas claves con ayuda de un ordenador cuántico. Y de la noche a la mañana se empezó a dedicar cantidades ingentes de dinero a investigar esto. Empezó a ser un problema de seguridad nacional, sobre todo para Estados Unidos, que dedicó cantidad de dinero. Pasó todo esto de la computación cuántica, pasó de ser una curiosidad teórica a tener un potencial interés práctico y un interés político enorme. Se descubrieron en los años que han seguido a partir de entonces más problemas, que admitían soluciones mucho más eficaces mediante computación cuántica. Uno interesante es este del algoritmo de Grover para buscar en listas no ordenadas, ¿eh? Tenemos una base de datos enorme y queremos buscar un determinado ítem, pero no está indexada la lista de acuerdo con ese ítem. El ejemplo más simple lo daría un listín telefónico, ¿eh? Aunque ahora ya no se usan, prácticamente todo el mundo le sonará que un listín telefónico es como un libro gordo en el que están todos los teléfonos de una ciudad ordenados, pues, por ejemplo, por orden alfabético de apellidos. Evidentemente, buscar el teléfono de una persona, pues, es muy rápido y sencillo, pero buscar qué persona tiene un número de teléfono es una cosa mucho más costosa, ¿eh? Nos puede requerir muchas horas de ir recorriendo páginas de las centenares que tiene el listín para encontrar un teléfono, ¿eh? Y es que la búsqueda en bases de datos no indexadas, no ordenadas por lo que buscamos, pues es un proceso muy pedestre y muy costoso. Hoy en día se manejan volúmenes de información ingentes que hacen muy interesante disponer de algoritmos más eficaces y este es uno de ellos, ¿eh? También aprovecha el paralelismo cuántico para hacer búsquedas de manera mucho más rápida. Bueno, hay muchas otras aplicaciones, se ha especulado. Lo de la simulación, ya hablaremos de ello más adelante, es la aplicación que he comentado antes. Hay quien especula si algunos fenómenos biológicos implican estados de superposición, etc. Y en fin, es algo en lo que se está avanzando mucho. Vamos a hablar un poquito del entrelazamiento, ¿eh? Porque ya he comentado a veces, de hecho en la segunda charla hablamos un poquito de ello, y ya comenté, creo que, en fin, para mí es el enigma más
intrigante de la teoría cuántica. Vamos a pensar un sistema de dos qubits, podrían ser dos electrones, que guardan la información en la dirección del spin. Si los dos electrones, el 1 y el 2, tienen el spin apuntando para arriba, pues esto podría representar 0, 0, por ejemplo. Esto, utilizando un lenguaje muy común en la aplicación atómico-molecular de la cuántica, esto sería un estado triplete, el triplete más. Bueno, eso es lo de menos. En este estado, podemos medir el spin de la partícula 1, de la partícula 2, ambos darían valor positivo, componente Z positiva, y medir uno de ellos pues no le afecta para nada al otro, ambos no están correlacionados de ninguna manera, y este es un estado pues muy parecido a los de los bits clásicos. Este es un estado que diremos es no entrelazado. En cambio, este otro estado, que se llama singulete para el que le suene, pero en fin, que es una superposición de uno en el que el primer spin apunta para arriba y el segundo para abajo, 0, 1, por ejemplo, y otro en el que están al revés, 1, 0. Es un estado que no es ni lo uno ni lo otro, es una superposición de ambos. Fijaros que en ambos los dos spines están opuestos, y por tanto, en la superposición podemos seguir diciendo que los dos spines tienen direcciones opuestas. Pero no podemos decir cuál es la dirección individual a la que apunta cada spin, porque es en uno de los estados, por ejemplo, el uno apunta para arriba y el otro para abajo, y en la superposición, pues es un estado, superposición de esas dos direcciones, algo que clásicamente es muy difícil de entender. La orientación individual de cada uno no está definida. ¿Qué ocurre si medimos la dirección del primer spin, el spin de la partícula 1? Pues en mecánica cuántica, cuando tenemos un estado de superposición, podemos encontrar las dos posibilidades, la orientación que corresponde al primero, que sería hacia arriba, y la orientación que corresponde al segundo estado, primer spin en el segundo estado, que sería hacia abajo. Y además, como ambos tienen coeficientes iguales en valor absoluto, esto quiere decir que la probabilidad de ambos resultados es la misma. O sea que si medimos la dirección del spin de la partícula 1, tenemos 50% de probabilidad de obtener valor positivo o valor negativo. Y exactamente igual si medimos la de la 2. Vamos a suponer que medimos la de la 1 y nos sale positivo. ¿Qué ocurre con el estado del sistema? Pues ya hemos comentado anteriormente que la medida en general modifica el estado del sistema. Y cuando es un estado de superposición, lo que ocurre es que sobrevive solo el estado de los que están superpuestos, el que corresponde a lo que nos ha salido. Si nos ha salido spin para arriba, sobrevive este. Y este desaparece. Eso es lo que se llama el colapso del estado. En el instante en el que se mide, esta parte, esta componente del estado de la superposición desaparece. Esto es muy parecido a cuando hablábamos de una partícula que pasaba por una barrera de potencial y podía reflejarse o podía rebotar. Pues decíamos, si pusiéramos detectores en ambas trayectorias, si lo detecta uno de ellos, por ejemplo, el que corresponde a partícula rebotada, seguro que la partícula va por allí. Desaparece la otra trayectoria, el estado de la superposición de dos trayectorias, pues colapsa de forma que solo una, allí donde hemos encontrado a la partícula, solo esa existe a partir de ese instante. Pues aquí lo mismo, es una superposición de dos y el que queda después de la medida sería este de aquí. ¿Pero qué ocurre con el segundo spin? Pues que si el término que ha quedado es este, el estado
que inicialmente era el singulete, era la superposición, después de la medida será este, es decir, el segundo spin queda apuntando para abajo. Y al revés, claro, si el primer spin hubiéramos obtenido dirección hacia abajo, automáticamente el segundo quedaría con su dirección perfectamente definida hacia arriba. Podríamos medir después el spin del segundo y con total certeza obtendríamos valor positivo de la componente Z. Pero lo interesante es que estas dos partículas podrían, antes de la medida, haberse alejado a dos extremos de la galaxia y esto seguiría ocurriendo. Bueno, no es que se haya comprobado llevándolas a dos extremos de la galaxia, pero sí que se ha comprobado llevándolas a una distancia suficientemente grande y comprobándolo a tiempos suficientemente cortos como para que sea imposible que ni la luz, ni cualquier cosa que viaje a la máxima velocidad permitida por la relatividad, que es la velocidad de la luz en el vacío, y que es algo que está archicomprobado, pues ni siquiera la luz ni ningún tipo de información se pueda transmitir entre la una y la otra. Y aún así, siempre se obtiene esa correlación perfecta. Si la primera se encuentra que apunta para arriba, inmediatamente la segunda estará apuntando para abajo y viceversa. O sea que hay una, en este estado singulete hay una misteriosa conexión entre ambas partículas que se mantiene incluso aunque estén tan lejos que no haya posibilidad de interacción ni de comunicación entre ellas. Y esto es lo que se conoce como entrelazamiento. Decimos, en este estado, las partículas 1 y 2 están entrelazadas, sus spines están entrelazados, y es algo que evidentemente no tiene nada, ningún análogo en la mecánica, en las teorías clásicas. Bien, vamos a comentar más diferencias entre los ordenadores actuales, los que llamo clásicos, y los basados en bits cuánticos. Actualmente los ordenadores, cualquier operación que realizan, se traduce al final en unas operaciones básicas que son de tipo booleano, que permiten, pues, a partir de uno o dos datos obtener unos determinados resultados. Y son operaciones que algunas son reversibles, otras son irreversibles. Por ejemplo, una operación muy simple es el NOT, que lo que hace es coge un bit y lo cambia, pues si representaba un 0, por el 1. Lo cambia por el otro posible estado del bit. Si es falso, por cierto. Si es cierto, por falso, etc. Esta operación es reversible, porque si me dicen cuál es el resultado, puedo saber cuál era el bit de partida. Pero algunas no lo son. Por ejemplo, la operación AND, a partir de dos bits, genera un resultado en otro bit, que es el siguiente. Si alguno de los dos bits era cero o era falso, el bit resultante es cero. Y solo en el caso de que los dos bits de datos fueran uno, el bit resultante es uno. Es evidente que como hay tres parejas de datos que van a parar al mismo resultado, si yo sé el resultado y me dicen que es un cero, no puedo ir marcha atrás y reconstruir los datos de partida. Por eso se dice que es una operación que en general es irreversible. Y ya hemos comentado que las operaciones irreversibles, según el principio de Landauer, exigen disipación de energía. Tienen un consumo mínimo de energía. Pues bien, los ordenadores cuánticos utilizan unas puertas, o se les suele llamar transformaciones, matemáticamente tienen un calificativo, son unitarias, son de hecho las transformaciones que determina la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación de evolución de la mecánica cuántica. Ya hemos comentado también en otra charla que juega un papel parecido a la segunda ley de Newton de la mecánica clásica, de la mecánica newtoniana. Nos permite calcular, pues, trayectorias, evoluciones de sistemas. Bueno, esas transformaciones
son reversibles. O sea, siempre podríamos echarles marcha atrás y recuperar los datos a partir de los resultados. Y las transformaciones reversibles no tienen un mínimo de energía necesaria, no implican disipación. O sea que, en principio, los cálculos que lleva a cabo un ordenador cuántico, si mejoramos la tecnología, podríamos ir disminuyendo el consumo de energía tanto como podamos, tanto como la tecnología nos permite, pero sin que exista una limitación teórica. Teóricamente podrían trabajar sin consumir energía, una vez se ha puesto en marcha el cálculo. Además, transformaciones en las que se conserva la cantidad de información, se conserva la entropía del sistema. En cambio, pues ya hemos dicho que en un ordenador clásico, por ejemplo, pues la operación de borrar, evidentemente, hace perder información y implica un aumento de entropía, consumo de energía, etc. Y, evidentemente, la gracia de los ordenadores cuánticos es que permiten hacer operaciones que un ordenador clásico, un ordenador actual, no puede hacer. Operaciones elementales que no puede hacer. Por ejemplo, en un ordenador cuántico se utiliza también la puerta, la transformación NOT, que es la misma que en los clásicos. Pero existen otras, como por ejemplo la de Hadamard, que hace lo siguiente. El dato es un bit, que puede estar en 0 y en 1, y lo transforma, si estaba en 0, en la superposición con signo más del 0 y el 1. Si estaba en 1, en la superposición con signo menos. Son dos superposiciones que tienen propiedades ligeramente distintas. Bueno, y hay aquí un factor de normalización que es irrelevante. Esto no se puede hacer en los ordenadores clásicos porque no admiten estados de superposición. Más cosas. Los ordenadores cuánticos permiten hacer operaciones curiosas, como por ejemplo la raíz de cualquier otra operación. ¿Qué quiere decir la raíz de una operación? Pues es una operación que aplicada dos veces, hecha, puesta al cuadrado, por así decirlo, da la operación original. Por ejemplo, esta es una operación que se llama raíz del NOT. ¿Por qué? Bueno, la operación es más complicadilla que el NOT. Al 0 le hace corresponder esta superposición del 0 y el 1, donde i es el número complejo raíz de menos 1, y al 1, pues esta otra. Pues bien, es un ejercicio muy simple que uno se puede entretener en comprobar, que si la aplicamos dos veces, en el primer caso me da el 1 y el segundo el 0, por tanto, el paso de aquí a aquí es el NOT. Y por tanto, esta operación tiene sentido llamarle raíz de NOT. La verdad es que no sé para qué sirve, pero bueno, todas las cosas acaban teniendo su utilidad. Seguro que esto alguien se la encuentra. Más cosas. Los ordenadores cuánticos permiten entrelazar qubits. Claro, ahí está la gracia. Si no, el entrelazamiento pues no serviría para nada en computación cuántica. Os pongo un ejemplo sencillo. Esta puerta, la CNOT, el NOT controlado, consiste en lo siguiente. Partimos de dos qubits. Uno se llama el bit de control, que es el que determina lo que le va a pasar al otro, que es el que contiene el dato. ¿Cómo funciona? Pues si el bit que he puesto en azul tiene el dato 0 o 1 y el de control está en 0, el azul no cambia. En cambio, si el de control está en 1, el azul cambia a su otro estado. O sea que entonces sufre la operación NOT, pero es un NOT controlado por este bit que he puesto en rojo. Pues bien, vamos a ver cómo a partir de un estado no entrelazado esta operación permite crear estados entrelazados. Este es un estado no entrelazado, en el que el segundo bit, el de datos, está en el 0 y el primero en una superposición del 0 y el 1. Que esto se podría hacer con una puerta de Hadamard, por ejemplo, como hemos visto antes. Cuando un estado es producto
de un estado de la primera partícula por un estado de la segunda partícula o del segundo qubit, ese estado es no entrelazado. Esto, en fin, se puede comprobar. De hecho, hemos visto un ejemplo hace un momento. Este estado triplete más era su función de onda, su estado, es producto de un estado de la partícula 1 por un estado de la partícula 2 y era un estado no entrelazado. Sin embargo, ya podéis intentar aquí expresar esto como producto de algo que depende de 1 por algo que depende de 2 y no hay manera. Este es un estado entrelazado. Pues aquí ocurre lo mismo. Partimos de ese estado no entrelazado. Matemáticamente estos estados se pueden multiplicar de forma muy parecida al producto ordinario. Esto, propiedad distributiva, esto es el 0 por el 0, que es esto de aquí, más el 1 por el 0, que es esto de aquí. Sacamos factor común al 0 y volvemos a lo que teníamos. Aplicamos la puerta de no controlado, C0. El primer término, como el de control es un 0, se queda como está. El segundo término, como el bit de control está en 1, cambia el 0 por un 1, luego va a parar aquí. Es este caso de aquí. Y aquí ya no hay manera de sacar factor común. Ya no hay manera de expresar esto como algo, un estado del primer bit por un estado del segundo bit. Un estado del rojo y un estado del azul. Esto es un estado genuinamente entrelazado. Bueno, hay puertas más complicadas, por ejemplo, hay este NOT doblemente controlado, que es una puerta que implica 3 bits cuánticos y que tiene la curiosidad de que es universal. Quiere decir que cualquier otra puerta se puede reproducir, se puede efectuar combinando puertas de este tipo. Se les llama también puertas de Toffoli. Bueno, vamos a hacer una cosa, como me he enrollado bastante más de lo que tenía previsto, en no tener la limitación de la hora de clase, voy a terminar aquí con algunos comentarios sobre las limitaciones de los ordenadores cuánticos. Hoy por hoy todavía no podemos decir que la computación cuántica va a ser la panacea. Lo hemos comentado un poco antes. Y hay motivos importantes. Por ejemplo, una limitación curiosa es que las etapas intermedias de un cálculo, en un cálculo cuántico, no se pueden observar. No se puede ver, por ejemplo, una variable en un estadio intermedio de la computación, qué valor tiene. Es algo que en informática es muy interesante para detectar posibles errores y tal. Pues aquí, hasta que no termina el cálculo, no podemos ver qué está pasando porque destruiríamos los entrelazamientos y las superposiciones cuánticas y se echaría a perder el cálculo. El efecto inevitable del observador sobre el sistema observado, que predice la mecánica cuántica, evita que se pueda hacer esto. En un ordenador clásico, bueno, por tanto, fijaros, no se pueden hacer backups. Esto es, si un cálculo fuera muy largo, es importante poder hacer, ir guardando los intermedios, por si algo falla, no tener que repetirlo. Un ordenador cuántico no lo podría hacer. El estado final de un ordenador clásico, pues no tiene ninguna dificultad, se lee porque los bits están siempre en uno de los dos estados, que es una cosa muy fácil de leer, de comprobar. Pero los ordenadores cuánticos terminan a veces en estados de superposición que no podemos saber exactamente cuál es ese estado, porque ya hemos visto que cuando un estado es superposición de otros, pues la medida nos da uno de estos de manera aleatoria en general. Y por tanto, obtener la información deseada a partir de ese estado final exige unas dosis de ingenio a veces tremendas. Realmente,
En un vídeo aparte explicaré algún algoritmo de estos para que veáis lo ingeniosos que son. Y en algunos casos pues se consigue leer la información interesante, pero es algo que no es en absoluto trivial. Ya hemos comentado que el paralelismo cuántico es muy difícil de explotar. Precisión. Los estados de los ordenadores clásicos son siempre estados muy bien diferenciados, bombilla encendida, bombilla apagada, circuito por el que circula corriente, circuito por el que no circula, y por tanto la posibilidad de errores es relativamente baja. Puede haberlos, pero es muy fácil con sistemas de detección muy simples controlar estas posibilidades que son remotas. Sin embargo, las operaciones de los ordenadores cuánticos no son en general exactas. Por ejemplo, si yo tengo el spin de un electrón apuntando para arriba y lo quiero girar 180 grados para que apunte para abajo. Esto se puede hacer, por ejemplo, pues sometiendo a un campo magnético al sistema y irradiándolo con la frecuencia adecuada durante el tiempo adecuado. Pero si el tiempo y el campo no están medidos con una precisión tremenda, ¿qué ocurre? Que la dirección final igual no es exactamente para abajo, sino que el ángulo, en vez de girar 180 grados, pues ha girado 179,8. Y estos errores, si voy haciendo muchas operaciones, se van acumulando y son un problema que puede hacer que los cuánticos, los resultados del cálculo cuántico, acaben acumulando errores importantes. Y este es un tema de investigación muy actual, cómo corregir estos errores de fase, errores debidos a que las operaciones que estamos realizando no son exactas. Y el problema, tal vez número uno, es la de coherencia. Los estados de superposición cuánticos son muy frágiles. Los estados exigen tener a los sistemas muy aislados de cualquier interferencia externa, porque si no se produce lo que se llama el fenómeno de la decoherencia, que tiene un resultado pues similar a cuando hacemos una observación, una medida, que una superposición de varios estados acabe colapsando en uno de ellos y por lo tanto se pierda gran parte de la gracia que tiene la computación cuántica. Y claro, esto plantea un problema porque por una parte hay que aislar los qubits de la forma mejor posible, pero por otra parte tenemos que ser capaz de manipularlos, girarlos, cambiarles la orientación si son spins, etc. Y aquí hay un balance entre la posibilidad de interaccionar de forma eficaz para hacer evolucionar el cálculo y la necesidad de evitar estas interferencias que producen esta decoherencia. Y, por último, hay que reconocer que el número de problemas para los que se conoce un algoritmo cuántico que es mucho más eficaz que uno clásico es bastante limitado. Yo no sé si se habrá llegado a los 20, pero podría ser de este orden, de pocas decenas. Y, por tanto, en la mayor parte de los cálculos que se efectúan, no vale la pena recurrir a la tecnología cuántica. Los ordenadores actuales clásicos están muy optimizados, son muy rápidos, muy seguros, y hoy por hoy es probable que los procesadores cuánticos sean como un coprocesador, un procesador auxiliar de un ordenador convencional que colabore solo en determinadas tareas. En estas tareas para las que se conocen algoritmos cuánticos mucho más eficientes. O sea que no siempre un algoritmo cuántico ha de ser mejor que uno clásico. El número de problemas probablemente se vayan descubriendo más, pero hoy por hoy es bastante limitado. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y grabaré algunos vídeos cortitos explicando de forma un poquito más técnica algunas operaciones que pueden realizar, algunos problemas que pueden resolver los ordenadores cuánticos de forma más eficiente, para que el que tenga algunas nociones de cuántica lo pueda seguir. Gracias por vuestra paciencia.